Bueno, estamos de regreso. Dos jóvenes regidores del Ayuntamiento de San Diego de la Unión están con nosotros, uno del PAN y uno del PRI. Recuérdenme sus nombres, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Su servidor, David Baca Hernández. Gracias, David. Tú eres del Partido de Acción Nacional. Así es. Regidor. ¿Tu nombre? Eric Pérez, y regidor del PRI. Bueno, y uno del PAN, otro del PRI, pero han encontrado coincidencias y hay discrepancias con el alcalde Juan Carlos Castillo, que también es priista, que también es muy joven, ha estado aquí con nosotros. ¿Qué está pasando en San Diego de la Unión? Hoy San Diego de la Unión atraviesa una ingobernabilidad muy drástica. Realmente nos preocupa la situación que prevalece en el municipio desde el pasado 10 de octubre del 2015. Desde que empezó esta nueva administración. Es correcto. La falta de pericia en el manejo político por parte del alcalde ha orillado a que el cabildo esté en esta situación. ¿Los ha obligado a unirse, incluso priistas y panistas? ¿Cómo está la composición en este momento? Bien, sí, hemos coincidido en varios aspectos, en varias ideas. Ya lo comenta el compañero David. Creemos que tal vez lo que ha ocasionado esto es la falta de pericia del alcalde. El grupo está conformado por dos regidores del PRI, una compañera priista, su servidor, y los tres regidores de Acción Nacional. Cinco en total. Cinco. Un cabildo de 10. 10 integrantes. El síndico y el presidente municipal. O sea, ¿el presidente todavía tiene mayoría? Es correcto. Bueno, ¿y en qué consiste esta falta de pericia de que ustedes acusan al alcalde? ¿En qué tipo de decisiones se ha visto? Realmente el autoritarismo que ha venido manejando desde un inicio es la situación que ha orillado a que hoy el grupo que coincidimos en los ideales, y siendo que a nivel nacional son partidos antagónicos, el día de hoy la situación preocupante que prevalece en el municipio, como bien lo decía, nos ha orillado a estarle refiriendo al alcalde que con la falta de oficio político, con esa incertidumbre que tiene el municipio, con decisiones esporádicas que se toman, no se puede gobernar un municipio. Pero platícame algún caso, por ejemplo. Pues es relevante mencionar desde el 10 de octubre. Desde el 10 de octubre no fuimos convocados como tal a la sesión ordinaria. ¿Dónde protestaban? La sesión solemne donde tomamos protesta, en eso sí. En eso sí fuimos, pero para la ordinaria, para la primera ordinaria, ahí no. Pero pues nos enteramos porque hizo mención en público. Sea, de los 11 integrantes del cabildo, además del alcalde, ¿unos sí fueron notificados y otros no, o nadie? No, quiero corregir ahí. Somos 10 integrantes en total. 8 regidores, un síndico y el alcalde. Correcto. Y entonces ustedes son 5. Somos 5. La mitad. La mitad del cabildo. Esto ha hecho que muchas decisiones se empaten. Así es. Bueno, nos enteramos de que no tenían presupuesto para este 2016 porque no había sido aprobado. ¿Esto ya se superó? Sí, de alguna manera hemos insistido con el alcalde desde hace tiempo el hecho de que es, como lo bien lo marca la ley orgánica, es obligación de él estar al pendiente de proporcionar al ayuntamiento este tipo de iniciativas para la aprobación del presupuesto de egresos. Pero hoy San Diego a la fecha no tiene presupuesto de egresos 2016. Está funcionando con el anterior. Es correcto, está funcionando con el 2015. Esto debido a que en múltiples ocasiones hemos solicitado información diversa para poder hacer el análisis oportuno. Hoy las decisiones en la política... ¿Ustedes no aprueban el presupuesto porque no se les informa, porque no se les da a conocer el proyecto? Es así. Efectivamente, se nos presentó, pero en el momento de la sesión. Entonces le dijimos, danos oportunidad de analizarlo porque pues no conocemos muchas partidas, muchos conceptos, y para analizarlo así tal en fondo, y fue por eso que nosotros en ese momento, en esa sesión, no aprobamos ese presupuesto de egresos. ¿No hubo oportunidad de revisarlo después? Se han hecho el intento por parte de él, hay que reconocerlo, en donde se nos ha invitado a reuniones de trabajo, en donde siempre hemos manifestado la disponibilidad de acudir a dichas reuniones de trabajo. Pero la falta de documentación en donde se soporte con hechos verídicos
el estatus financiero que se tiene en el municipio es lo que nosotros hemos pedido. Hoy en día documentación en donde el gobierno transparente el uso de los recursos no lo existe. Es una obligación ahora, ¿no? Así es. No nomás hacia ustedes, en general hacia la ciudadanía. Es correcto. Las designaciones de funcionarios, ¿cómo ocurrieron? Secretario del Ayuntamiento, Tesorero, ¿hubo consulta? ¿Los aprobaron ustedes? ¿Fue unilateral? ¿Qué pasó ahí? Ahí es otro punto muy importante. En esa sesión ordinaria del 10 de octubre asistimos a la sesión, pero nos retiramos. Entonces, al retirarnos, creo... A esta famosa que no los convocaron y se enteraron. A esta famosa que no los convocaron. La ley orgánica en su artículo 62 menciona muy claramente que al momento de romperse el quórum debe de terminar la sesión. El alcalde fue omiso en eso. El quórum serían 6 miembros del cabildo. Exactamente. Entonces, él siguió la sesión y ahí fue donde nombró al gabinete, al tesorero, despacho, al que iba a estar encargado del despacho de la Contraloría y a la que estaba en la Secretaría de Ayuntamiento junto con los directores. Ahora dígame una cosa. ¿Son posiciones de fondo, son cuestiones ideológicas lo que los divide, es reparto de cuotas que también pasa? ¿Qué es la diferencia de fondo, aparte de la falta de oficio político? Sí, de alguna manera lo que nosotros hemos venido haciendo es apegarnos a lo que estrictamente nos norma la ley orgánica en este sentido, la reglamentación en el municipio vigente. Porque hoy la ciudadanía en San Diego de la Unión exige gobiernos transparentes, exige resultados y vuelvo a insistir, un gobierno no se maneja a base de mentiras, porque hemos caído en esa parte en donde a la propia sociedad se le ha utilizado para meternos presión en las sesiones de cabildo y autorizar grandes cantidades del presupuesto de egresos. ¿De qué forma los presionan? Invitándolos a las sesiones, inclusive ellos mismos se nos acercan y nos dicen, el alcalde nos está diciendo que es por su culpa, que no quieren autorizar el presupuesto y cosas como ello. De alguna manera es lamentable que la ciudadanía se entere de esta situación a través de los medios de comunicación, pero realmente es preocupante. Bueno, si está pasando, qué bueno que se entera, porque esa es la finalidad de la transparencia ahora, que no pasen las cosas en lo oscurito. Así es. ¿Intentos de diálogo, intentos de mediación, la Secretaría de Gobierno o los propios partidos políticos, en este caso el PRI a nivel estatal o el PAN a nivel estatal, los han tratado de sentar en alguna mesa, tomar acuerdos? Así es, sí. Los partidos políticos, bueno, en el caso del partido político, el PRI, tiene conocimiento, se ha dialogado con el alcalde, pero pues no se llegan a resultados. Queda en una plática nada más. Un detalle que tiene esas pláticas es que en el momento se dice sí, y por parte del alcalde, después yo no me acuerdo, yo no dije nada. Ese es un detalle que pues yo creo que por eso no se ha hecho como tal el diálogo. ¿Cuántos habitantes tiene San Diego en la cabecera y el municipio en su conjunto? En cabecera municipal creo que hoy en día deben de ser alrededor de unos 4.500, 5.000 habitantes. ¿Y el municipio en total? El municipio ronda probablemente alrededor de unos 6.800, 7.000 habitantes. Es uno de los municipios pues, pequeños relativamente de Guanajuato. Hay más pequeños, pero sí. ¿Cómo se toma la gente en la calle? ¿Qué les dice de que sus políticos no se pongan de acuerdo? ¿No les reclaman también a ustedes y al propio alcalde? Realmente es una situación que nos tiene muy optimistas hoy en día en cabecera municipal. La ciudadanía está completamente enterada de cómo está la situación en el Cabildo de San Diego. Ellos, inclusive muchos de ellos, han sido partícipes de ese tipo de mentiras en donde se ha incurrido por parte del alcalde. Y hoy vuelvo a insistir, hoy San Diego ya está cansado de ello. San Diego reclama realmente gobiernos transparentes, gobiernos eficaces. Y sobre todo en esta nueva generación política, hay que decirlo, es un ayuntamiento en su mayoría joven, pero no por ello quiere decir que estemos faltos de tablas para poder asumir el compromiso que tenemos con el municipio. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues bien,
¿Van a seguir así hasta que se acaben los 3 años y se atoren muchas cosas? Creo que una de nuestras tareas y funciones importantes y relevantes es que nosotros siempre hemos denunciado lo que está en contra de derecho, lo que para nosotros es de cierta manera ilegal. Es de conocimiento público, hay 2 denuncias interpuestas por nosotros en la Agencia del Ministerio Público en San Diego de la Unión, pero nuestro compromiso... ¿Contra el alcalde? En contra del alcalde y en contra de los funcionarios. Una es por abuso de autoridad y la otra es por usurpación de funciones. ¿Cuál es el hecho que constituye el abuso de autoridad? Los actos que ha venido cometiendo el alcalde desde un inicio fuera de toda ley. ¿Porque no tiene la aprobación del cabildo? Justamente es parte de ello. Pero tendrían que ir al Congreso primero, ¿no? El Ministerio Público no puede actuar contra alguien que tiene fuero. De alguna manera ya sería una cuestión donde la agencia del Ministerio Público tendría que probar lo que nosotros estamos virtiendo. Y solicitar. Así es. Bueno, ¿y el PAN qué te dice? ¿Que le sigues? De igual manera, el Partido Acción Nacional, mi partido, está enterado de toda esta situación. Hoy nos han encomendado que estemos insistiendo en que la transparencia se dé en todos los sentidos. Es una característica de los gobiernos de Acción Nacional. Hay algunos donde cuesta trabajar la transparencia, también nos topamos con eso. De alguna manera en San Diego han hecho hincapié en que nos vayamos por esa línea. Ellos saben perfectamente de la situación que tiene San Diego. Si ustedes buscan revocar el mandato del alcalde Juan Carlos. Ese es un punto muy importante. Creo que ya hay por parte de un ciudadano la petición al Congreso de la revocación del mandato. ¿No ven que las cosas puedan transitar de otra manera? ¿Perdón? ¿No ven que puedan transitar las cosas de otra manera, que puedan restablecer acuerdos? Pues de alguna manera nosotros somos ajenos a esa situación. Hoy en día pues es... Como regidores no están planteando eso. Es esta petición de un ciudadano. No, de alguna manera es una petición de un ciudadano y hay que reconocerle esa valentía que tiene para actuar de esa manera. Y eso pues nos corrobora que realmente estamos en el camino indicado. El hecho de que la ciudadanía ya se esté manifestando de esa manera, realmente, vuelvo a insistir, es muy preocupante para San Diego. Los 3 regidores que están, digamos, en el bloque, el alcalde, bueno, el síndico es priista, el alcalde es priista, ¿los otros 3 regidores de qué partido son? Una regidora también es priista, otra regidora es del Partido del Trabajo y otro regidor es del Partido Verde. Y ha logrado mantenerlos de su lado. En general, la administración está funcionando, se están atendiendo los servicios básicos, se están llevando a cabo las funciones normales de un ayuntamiento pese a esta situación. Realmente esa es la preocupación que yo señalo. Hoy San Diego no ha ejercido el gobierno como tal. La falta del servicio público en San Diego es a todas luces. Creo yo que mucho se debe a que los funcionarios están temerosos. ¿En qué se nota, David? ¿En qué servicios en particular? Hoy las comunidades están carentes de lo que se venía manejando en San Diego. Hoy le puedo decir, tenemos problemas de agua potable, de servicios en general, la recolección de la seguridad pública, por ejemplo. Es un tema grueso, hay que decirlo. San Diego hoy los índices nos manejan que la seguridad pública está muy por debajo de lo que se venía manejando. Hay mayor índice de delitos, robos de vehículos, robo de ganado. Realmente es preocupante, vuelvo a insistir. Bueno, aparte de eso, toca autoridades estatales, ¿no? El Ministerio Público, por ejemplo, y que es un gobierno del PAN. ¿Han recurrido ustedes al secretario de gobierno? Es importante señalarlo, nos han hecho la invitación por parte de la subsecretaría de vinculación política. Hemos estado sentados, como bien lo refería Jorge Espadas. Con el licenciado Jorge Espadas. De alguna manera se ve la posibilidad de llegar a acuerdos en donde se unifiquen los criterios de trabajo en el municipio, pero más sin embargo, al llegar a una sesión de cabildo, eso queda olvidado. Inclusive, pues las sesiones se tornan fuera de lugar, en donde se dictan ataques ya en forma personal por parte del alcalde. ¿Posibilidades de que el bloque crezca, de que se haga de la mayoría, que otro regidor pase con ustedes y esto ya vaya orientando las cosas? Pues ahí sí creo que es un poco incierto.
pero no se descarta la posibilidad. Los también existiría la contraria, que algún regidor que está con ustedes pues sea cooptado por el alcalde. Creo que en nosotros ha fluido la transparencia dentro del bloque. Lleva 7 meses. Ahí hemos estado muy sólidos en ese aspecto. Bueno, muy bien. Perdón. Sí, realmente, abonando un poquito a lo que comenta Eric, realmente lo que ha mantenido unido este grupo de regidores es que todos estamos en el objetivo de que San Diego continúe en el crecimiento y no se vea sumergido en esa opacidad por situaciones en donde, vuelvo a insistir, el autoritarismo está por encima de las decisiones del cabildo. Sin la participación de ustedes como regidores, pues puede que no se produzcan cosas que serán relevantes en el futuro, el convenio con el gobierno del estado para el programa Impulso, que puede llevarle muchos recursos al municipio, o bajar recursos del Fortasec, del subsidio para seguridad pública. ¿No les puede reclamar la gente también esto, que esta división provoque daño y que ustedes también formen parte de esa afectación? Sí, es importante resaltar esa parte también. Hemos insistido en que las cosas en el cabildo se den de la mejor manera, pero por otro lado también sabemos del quehacer que tenemos como obligación y estamos atentos a la demanda de la sociedad. O sea, ¿ustedes, hay alguna posibilidad de que las cosas cambien? ¿De que si el alcalde hace algo, ustedes desistan de este bloque conjunto y entren a una otra dinámica? ¿O ya eso está roto definitivamente? Creo que no. Creo que la flexibilidad y la participación de nosotros constante con el alcalde ha estado. Siempre hemos estado con él. De hecho, hemos aprobado algunas cuestiones en donde vemos que es para el bien del municipio y no nos estamos cerrando a que de aquí es y ya no hay vuelta atrás. No, siempre y cuando se sea conforme a derecho y con la legalidad y la transparencia. Muy bien, bueno, pues esperemos que las cosas vayan caminando. Este es San Diego de la Unión, un rincón de Guanajuato, municipio pequeño pero importante también. En general, les quiero preguntar algo más. Usted está en la zona norte dentro del acuífero de la Independencia, ¿no? Una parte. ¿Y no les ha afectado toda esta situación que en otros municipios se refleja de pozos de agua ya contaminados por la profundidad o explotación indebida de granjas que están dejando algunas comunidades sin agua? San Diego hoy tiene una problemática fuerte respecto al agua potable. Como ejemplo, hace algunos días estuvo la cabecera municipal alrededor de 3-4 días con problemas del suministro. Se abastece por pozos. Se abastece por pozos. Hay un sistema municipal de agua. Es un comité de agua potable, pero es ahí donde insistimos, estamos atentos a esa situación y estamos trabajando para prever lo que esté en nuestras manos y darle respuesta a la sociedad. Bueno, pues grave responsabilidad para todos, ¿no? Porque los eligieron a todos, al alcalde y a los regidores, y así están las cosas en este momento en San Diego de la Unión. Una división perfecta del ayuntamiento, 50 y 50, que bueno, puede afectar mucho si no se soluciona. Nos estaremos atentos también a ver qué intervención tiene el gobierno del estado, porque también es su chamba conciliar este tipo de conflictos, ¿no? Claro. Muchísimas gracias a ambos. No, gracias a ustedes, gracias, Víctor, Eric. Recuerden, Eric Pérez. De Revolucionario Institucional. Y Víctor, ¿tus apellidos? David Baca, David, servidor. Te están cambiando el nombre. Eric y David. David Baca, del Partido Acción Nacional, regidores ambos en San Diego de la Unión. Yo voy a una pausa, regreso.